Conmoción en Brasil por la muerte de cientos de jóvenes en una discoteca del sur del país. 231 muertos, en la que es una de las peores tragedias de las últimas décadas. Ocurrió en la noche del sábado al domingo en Santa María, ciudad en el sureño estado de Río Grande do Sul. Una multitud de universitarios estaba celebrando una fiesta en la discoteca Kiss. El local comenzó a arder y las llamas más el humo convirtieron el lugar en una trampa mortal. Nunca hubiéramos pensado que esto pudiera pasar a gente que conocemos. Hoy he enterrado a muchos amigos, a muchas personas conocidas, a dos hermanos muertos, a hermanos enterrando a sus hermanos. Tengo una gran tristeza porque una de las víctimas es mi hijo. Era un chico lleno de vida y de salud, tenía 27 años. Aún hay muchos interrogantes, pero los indicios apuntan a que una bengala utilizada por el vocalista de uno de los grupos que actuaban en la fiesta inflamó el material de aislamiento acústico. Después vinieron el pánico, la humareda y las puertas cerradas por los vigilantes. La discoteca tenía la licencia caducada.